Locos por Fiona. A ver si puedes con tu viejo padre. Ay, despídete de otra. Es la primera vez. La señora Manson nunca nos devuelve nuestros balones. ¡Ay! ¡Cuidado, Coop! No la mires a los ojos o te convertirás en piedra. No sé, papá. No se ve lo bastante maligna. Gracias. Tú tampoco te ves tan malvado. ¡Wow! Soy Fiona. Tú debes ser Coop, el perdedor que vive al lado y que aún moja sus pantalones. Sí, soy yo. No, digo, yo no soy un perdedor. ¡Fiona! ¡Aléjate de ahí! Ninguna tátara, 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 sobrina mía va a fraternizar con un Burton Berger. ¡Él es un destrozaduendes! ¡Rompe cercas! ¡Yo nunca! ¡Destroza jardines! ¡No fue! ¡Revienta cobertizos! ¡No lo soy! ¡Destructor de casas! Oh. ¡Delincuente juvenil! Y no puede terminar una simple oración. ¡Aléjate de mi propiedad! ¡Deprisa, Fiona! Tenemos que volver a pegar estas cabezas antes de que te salga la magia. De todas las tataratataratías de todo el mundo, ¿por qué ella? Oh, ¿sabes, Coop? Mi primer amor fue una tataratataratatara sobrina de la señora Manson. Hasta que la señora Manson me aplastó. Literalmente. Oh, ay, mi consejo es que nunca dejes que huela tu miedo. Mejor tomo prestada tu colonia. Quizás les deba a las damas regresar yo también al viejo juego de las citas. Podría preguntarle si quiere ir al centro comercial. Pero después de lo que su malvada tatara 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 tía dijo de mí, Fiona ni siquiera me hablará. ¡Ah! Se trata de perfeccionar tus movimientos, oprimir los botones correctos y resistir la tentación de ser trampa. ¿Cómo sabes tanto sobre chicas? ¿Qué chicas? Habla de carnicería de cometa cósmico. Veamos. Papá soltero, propietario de un negocio, aficionado a reparación de electrodomésticos pequeños, busca compañera que disfrute de lo mismo. Ay, no suena muy masculino. También le gusta ver películas de gladiadores romanos. Listo. Estoy impaciente por conocer a la afortunada dama que responda. ¡Ay, ay, ay! ¡Mira su rutina! ¡Asombrosos movimientos! Aún si no fuera una chica. Gracias, chicos. Lord, Harley, necesito el skate. Voy retrasada para el bingo. Adiós, Fiona. Fiona está aquí. Oye, Coop, pásame el balón. Estoy libre. Me alegra que tía Manson te devolviera el balón. ¿Mi balón? Yo creía que era tuyo. ¡Fiona! ¡No! ¿No? Quizás tenía mucho aire. ¡Fiona! ¡Aléjate de él antes de que vuelva a explotar! ¿Papá soltero, propietario de negocio, reparar pequeños? Esa no es forma de encontrar el verdadero amor. ¡Listo! Ahora papi es un apuesto empresario a quien le gustan las antigüedades valiosas y películas románticas, no películas romanas, tonto. Papi y una señora sentados bajo un árbol. Oh, ¡hola, guapo! Parece que tenemos mucho en común y me encantaría conocerte en persona. ¡Hola, Bob! ¿Quieres ayudarme a esconder los duendes del jardín?
Voy a decirle a tía Manson que fueron secuestrados por alienígenas. ¡Ay, no puedo! Si la bruja, digo, tu tía me atrapa en su jardín, ¿enloquecerá? Ah, bueno. Seguro podemos hacer otra cosa divertida. ¿Podemos? Es decir, claro que sí. Tal vez podríamos. ¡Al suelo! ¿Ah? ¡Por Tom Berger! Fiona, si te atrapo una vez más con este malhechor, pasarás el resto de tu visita en un encierro de máxima seguridad en tu cuarto. Pero, tía Manson... Sin peros, es por tu propio bien. Y tú arregla mi cobertizo. Vaya, luces adorable a la luz de la luna. Eso es bueno, papi. Ahora probémoslo sin sudor. Es genial que Fiona no le haga caso a la señora Manson, pero si no se mantiene alejada de mí, saldrá lastimada en el fuego cruzado Cup, señor gato. Bueno, podrías evitar a Fiona como a la plaga. Pero creerá que no me agrada. Oh, tengo que mantener a Fiona a salvo de señor gato. Incluso si eso significa que nunca vuelva a verla. Bien, Cup. Esta es la cosa más dura, arriesgada y aterradora que nunca hayas hecho. Pero la vida de Fiona depende de lo siguiente que hagas. ¡Fiona! ¡Esto es por tu propio bien! ¡Fiona! Estás encerrada hasta que puedas comportarte como una verdadera Manson. Ah, tenía que hacerlo. ¿Cuándo papá compró esto? ¡Señor gato! ¡Esto no es bueno! ¡Alguien ha estado ocupado! Sorprende lo que puede hacer una chica con determinación y una lima de uñas. Tengo que decirte algo que te asombrará. ¿Tu tía es un vampiro? No, yo... ¿Es un demonio destructor de almas? Cup, creo que tu aterrador gato es un alienígena malvado que está tratando de destruirte. Piensas que estoy loca, ¿cierto? Prueba exactamente lo contrario. Trataré de sacarte de aquí. ¡No te muevas! Como si pudiera. Fuegos artificiales. Me pregunto qué ocasión especial es. ¿Dama divertida? Apuesto empresa. ¡Ah! ¡Por Tom Berger! ¡Ay, la señora Manson! ¡No combata la corriente! ¡Solo fluya con ella! ¡No te pases de listo conmigo, por Tom Berger! ¡Rápido, Fiona! Un giro a su cañón de rayos. ¡Gol! ¿Encontraste el amor verdadero, papi? Ah, tomaré eso como un no. ¡Oh, señor gato! ¡Qué fea quemadura de sol! ¡Juguemos al veterinario y la doctora Millie te va a mejorar! Fiona, sobre aquella cosa del beso...
Espero que no te hayas enfadado. Prueba exactamente lo contrario. ¡Ni siquiera lo pienses! Lo siento, querida, pero por tu propio bien estoy acortando tu visita. Estos Burtonbergers no saben cómo tratar a una dama. ¡Adiós, tataratatara tía Manson! ¡Pronto volveré a visitarte! ¡Adiós, Fiona! ¡Olvídate de ella, Burtonberger! ¡Por tu propio bien! ¡Y arregla mi casa! Coop, cuando se trate de chicas, oye mi consejo. ¿Cuál es, papá? Nunca, jamás, escuches nada de lo que diga. ¡Listo! ¡Cosquillitas! Lástima que no queden entradas para el verdadero rally. Sí, pero esto también es divertido. ¡Ah, destroza! Quizá para ti no, pero a mí me encanta. ¡Oh, sí! ¡Serás chatarra cuando yo! ¡Señor Gato! ¡Esto es mío! ¡Aliento de pescado! ¡Señor Gato! ¡Ahí estás! ¡Cuchi, cuchi, cu! ¡Funciona! Tal como dice la revista de los amantes de los gatos. ¡Cuchi, cuchi, cu! ¡Con qué cosquillas, eh! ¡Coop! ¡Señor Gato! ¡Hola, señor Cosquilloso! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Te cortaré en daditos! ¡Está bien! ¡Observa! ¡Cuchi, cuchi, cu! ¡Debió ser la oreja equivocada! ¡Asombroso! ¿Y por qué no funciona para ti? ¡Oh, funcionará, Dennis! ¡Funcionará! Como siempre dicen, mantén cerca a tus amigos y aún más cerca a tus enemigos y a tu hermana menor aún más cerca. De hecho, nadie dice eso. ¿Vale la pena? Es tu elección, Dennis. ¿Aventura en el arco iris del unicornio o las uñas de señor gato? Tu unicornio aterrizó en un baño de chocolate. Pierdes un turno. ¿Oh? ¡Lily! ¡Señor gato quiere unas cosquillas! ¡Hora de cosquillas! ¿Por qué siempre están peleando? ¿Cuántas veces tengo que...? ¿Qué dijiste? Es divertido pasar el tiempo con Coop. No es apestoso, maloliente ni molesto. Decidí ser una influencia positiva sobre mi querida y dulce hermana menor. Nunca pensé que vería este día. Mi chico está madurando. ¿Ah, papá? Dennis está viendo. Oh, correcto, correcto. Entonces, diviértanse en el jardín de juegos. ¡Ay, qué orgulloso estoy! ¡Cosquillas!
Esa es Millie y ese Scoop el mayor. Ay, parece que fue ayer cuando daba sus primeros pasos. Y ahora está cuidando a su hermana menor. Antes que nos demos cuenta, le saldrá vello en la axila y granos en la cara. Muchos de ellos sí es como su viejo. ¿Su hijo es fanático de los camiones monstruo? Sin duda lo es. ¡Ah, esos son! Dos boletos para el rally de camiones monstruo de esta noche. ¿Qué me da por ellos? Seguro que llegaremos a un acuerdo, pero le advierto que soy muy bueno regateando. Un placer hacer negocios con usted. El pobre nunca tuvo oportunidad. Me estoy meciendo en un columpio en el parque. ¡En un columpio! ¿No podemos ir a la pista de skates? No. Me encanta subir y bajar en el columpio. ¿Qué es ese ruido? La hermana. No. El otro ruido extraño. ¡Mira! ¿No deberíamos correr o algo? ¡La, la, 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 Coop! ¡Empújame más alto! ¡Va tras Millie! ¿Por qué? ¿Por qué ella encontró tu punto de cosquilla? ¡Bien hecho, señor gato! ¡No quiero llegar más alto! ¡Mis lentes! ¡Esto es chifón! ¡Uy! ¡Esto es divertido! ¡Llegamos! ¿Terminó el paseo en caballito? ¡Hola, papá! ¡Adiós, papá! ¡Tengo que irme! ¡Coop! ¡Espera! ¡Tengo... boletos! ¡Ya! ¡No puedo correr más! ¡Estoy saboreando mi hígado! ¡Me gustaba más cuando no podía ver! ¡Bien! Chicos, podemos concentrarnos en seguir con vida. Ustedes pueden destruirse luego. ¿Por qué no te metes con alguien de tu tamaño? ¡Wow! ¿Quieres decir como eso? ¡Vengan! Este programa es aburrido. Y el control remoto no funciona. ¿Dónde están tus lentes? No lo sé. Coop fue a buscarlos. Ah, se va a perder el rally de camiones monstruo. Conseguí estos boletos. ¡Me encantan los camiones monstruo! ¿Puedo ir? ¿Puedo? Está bien, no quiero desperdiciarlos, pero tenemos que darnos prisa. ¡Ya casi empieza! Oh, gracias, papi. Oh, ¿dónde está la llave de esa cosa? De última hora en nuestro espectacular aplastorrama Todos Estrella. ¡Genial! ¡Estamos en el rally de camiones monstruo! ¡Somos el rally de camiones monstruo! ¡Díganle hola a 3 toneladas de aplastante locura, locura, locura! Ahora, ¿dónde están esos asientos? Ojalá Coop estuviera aquí para ver esto. ¡Le encantaría! ¿Viste eso, Millie? ¿Millie? ¡Ah!
es todo, Dennis. Fue agradable conocerte, Coop, excepto el día de hoy. Disculpe, señor, ¿esta es la fila para las palomitas? Señor Gato, ¿qué estás haciendo aquí? Oh, ¿me extrañaste? Cuchi, cuchi, cu. Cuchi, cuchi. ¡Bien! ¿Coop? ¿Hola? ¿Eres tú? Aquí tienes, Milly. ¡Oh, señor Gato! Oh, ¡ay, Milly! Te he buscado por todas partes. ¿Coop? ¿Qué haces aquí? ¿Y Dennis? Tratando de conseguir boletos. ¡Ah, qué lástima, campeón! Acabas de perderte la aplastante final. Oh, ¡ay, nuestro auto! ¡Ay! Caminaremos a casa. ¿Qué haces aquí? ¿A ti no te gustan los camiones monstruos? No sabes nada de mí. Sé que eres un fastidio. Yo sé que tú lo eres, pero ¿qué soy yo? Fue bueno mientras duró. Pasemos por la librería. Quiero ver qué hay de nuevo en el pasillo de los padres. Ah, estoy loco por quitarme estos tacones y meterme en un baño caliente con unas velas aromáticas. Sí, recuérdame comprar un libro para tus padres también, Denise.